bienvenidas a un nuevo video. Para hoy día al fin les hice este videito que tanto me pidieron. Cada vez que les preguntaba como qué video les gustaría que hiciera, qué es lo que quieren ver en mi canal, y lo que siempre más me pedían era este famoso video de imitando fotos Tumblr o Tumblr, no sé cómo se dice, pero bueno, ustedes entienden. Así que finalmente dije ya, ¿qué será este video que tanto me piden? Lo busqué y la verdad es que se ve bien entretenido. No tenía idea de lo que son las fotos Tumblr, pero bueno, lo puse en Google y como Google siempre te muestra todo, ahí me salieron muchas fotitos lindas. Así que bueno, elegí un par de fotitos de ahí para imitar y hacer este video para ustedes con mucho amor y mucho cariño. Así que bueno, empecemos con este videito de imitando fotos Tumblr. Pero antes, dos cositas les quería decir. La primera es que se suscriban a mi canal, todos ustedes que están ahí viendo y aún no están suscritos, en el botoncito rojo aquí abajo. Y la segunda cosita es que les quiero contar algo que me tiene muy emocionada, muy feliz, muy nerviosa también. Pero no quiero alargar mucho el video ahora, así que los que quieran saberlo, quédense hasta el final y ahí les voy a contar. Así que ahora sí, vamos a partir con este videito de imitando fotos Tumblr. Bueno, la primera fotito que elegí para imitar fue esta que está acá. Encuentro que es una foto súper alegre y divertida y la verdad es que se veía igual fácil de hacer. Y lo que necesitaba para esta foto era la polera con rayitas blancas y negras, un sostén que tuviera como unas tiritas abajo y el chaleco negro. Todo eso lo tenía, así que no fue tan difícil hacerlo. Bueno, el peto que llevaba abajo la polera no era el mismo, pero creo que igual se logró algo parecido a la foto. La sacamos simplemente en la pieza, en el fondo, con la pared blanca. Y bueno, intenté imitar de la mejor manera el peinado, el look con los ojos delineados. Yo creo que la verdad me quedó bastante parecida, no sé qué van a pensar ustedes. ¡Charán! Pero este es el look de la primera foto. El único problema es este peto, que tengo como que ajustar ahí para que me quede bien. Y así es como está quedando, Samito fotógrafo. La verdad es que no fue tan difícil hacerla, la pose igual era fácil. Yo creo que igual nos quedó bastante parecida. Miren, este es el resultado de la primera foto. Yo creo que la logramos casi igual. De 1 a 5 estrellas, yo a esta fotito creo que le pongo 4. No sé qué pensarán ustedes, pero yo estoy bastante feliz de cómo quedó. Bueno, la siguiente foto que elegí para imitar es esta. Una foto muy alegre, muy veraniega, tropical. Me encantó cuando la vi al tiro y dije, uy, esta foto me encanta. Y las cositas que necesitaba para esta foto era, por supuesto, la piña, los lentes de sol y un par de pulseras, accesorios para las manos. Esos también los tenía, así que fue fácil. Y la polera, me fue imposible encontrar algo parecido porque es como súper específica. Bueno, para esta foto fue imposible encontrar una polera igual a esa, así que esta fue mi elección. No es muy parecida, pero es como el mismo estilo, polera blanca con algo escrito. Me fijé también en los accesorios, así que me llené de pulseras, los anteojos y lo más importante para que funcione esta foto, la piña. Bueno, fuimos al parque con Sammy y intentamos sacar esta foto. Igual me costó harto porque tener la piña en la cabeza en equilibrio, se lo juro que era demasiado difícil. Hasta corté la piña un poco para dejarla parejita, para que fuera fácil dejarla en mi cabeza, pero se me caía, se me caía. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ya! ¡Ah, la concha! ¿Soy seca? Sí, sí. ¡Oh, no, 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 no! Oh. Pero bueno, yo creo que la foto igual finalmente salió, está bien parecida, a mí me gustó. Lo único es que el fondo no está igual porque aquí hay unos días preciosos de verano y encontrar un cielo con esas nubes en esta época del año aquí en Chile es imposible. Y este es el resultado de cómo quedó la foto. Yo creo que esta foto también se merece unas 4 estrellas, 4 y media. La vamos a dejarlas en 4 porque encuentro que también está buenísima. Logré el look casi perfecto, pero bueno, me faltó un poquito la polera y el detalle del cielo. ¡Grande, dale! ¡Bien, lo logramos! Costó, tengo la cabeza, se lo juro que me duele demasiado acá arriba. Entre que la piña, ponérmela, sacármela, pero foto lograda. Bueno, la siguiente fotito a imitar que elegí fue
esta. Dije ya, esta foto es súper linda y yo creo que va a ser fácil de imitar. Aparte que no se necesita tanto accesorio ni vestimenta. Pero la verdad es que no era tan fácil como pensé. Bueno, lo que necesitaba para esta foto era una polera negra básica. Y solo eso, solo la polera negra. La sacamos en la cama, me puse apoyada en la cama. Y me puse una polera negra básica de Sammy, que me queda gigante como pueden ver. Samito me está acomodando el pelo. Hola Samito, thanks for helping me. Y estuve ahí harto rato con la mirada, intentando poner una mirada seductora, porque es como una mirada intensa la de la foto. Y aparte que mi nariz es como súper chiquitita, entonces la polera me tapaba toda la nariz, se veía un poco raro. Y bueno, obviamente también yo soy rubia, la de la foto es morena, pero creo que igual la idea de la foto se logró. Y bueno, así es como quedó. Hice mi mayor esfuerzo, pero igual yo creo que quedó parecida. De 1 a 5 estrellas a esta fotito yo creo que le voy a poner 3 y media. 3 y media. And we got it. Oh, ay. Oh, wow. Me sorprendió. Bueno, la siguiente fotito que elegí es esta. Esta foto me encanta, la encuentro demasiado entretenida, demasiado linda. Y esta sí que me costó bastante hacerla. Lo que necesitaba para esta foto era, primero que nada, una polera blanca con letras negras, una falda de cuero negra. No tenía una falda de cuero negra, pero sí unos shorts de cuero negro, que creo que es, ni se nota la diferencia. Una cartera negra, una pulsera plateada y unos donuts rosaditos. Los donuts los compré, me van a creer que 3 veces. La primera vez los compré, los puse en el refrigerador y volví y se los habían comido. Así que bueno, fui nuevamente a comprarlos y los compré de nuevo. Hacía un calor terrible ese día, 34 grados yo creo aquí en Santiago. Así que los pedí en una cajita y me dijeron que no, porque como eran 2 donuts solo podía hacer en bolsita. Bueno, me los llevé en la bolsita, llegué a mi casa y estaban así todos derretidos. La parte rosada no se veía nada de linda para la foto, así que fue un fail. Pero a la tercera compra fui así con los donuts, los puse en el refrigerador que quedaran bien helados. Y ahí los saqué y los usé para la foto y funcionaron finalmente. Y bueno, lo que me costó también fue encontrar un lugar donde pudiera sacar la foto que se pareciera al de aquí. Y finalmente encontré uno que fue casi igual. Me cansaron los brazos. Así que bueno, este es el resultado de esta fotito. Vamos a ver qué les parece a ustedes. Yo creo que está bastante buena. Lo que sí que me costó demasiado fue la boca, porque la chica en esta foto tiene la boca abierta así, ¡ah! Y mi boca es súper chica. Entonces Sammy me decía, pero abre la boca y sonríe. Y yo era como, ah, pero no era así. Bueno, estuve mucho rato entre la boca con los donuts así como ah, ah, ah. You can do it more open. Okay, let's do it again. A esta fotito le voy a poner 5 estrellas porque es mi favorita. Fue la que más me gustó hacer y yo creo que quedó bastante bien. Bueno, la siguiente fotito que imité fue esta. Esta sí que fue difícil. Lo que necesitaba para esta foto era un vestido blanco y esos papelitos brillantes que vuelan en la foto, que los fui a comprar a la librería. Así que estábamos ok con lo que necesitábamos. El fondo es borroso y no era nada muy complicado. Lo hicimos en una calle que había un poquito de árboles y se veía urbano. Pero lo difícil fue la soplada, porque la chica sale con los ojos como chiquititos y yo soplaba todo el rato así. Entonces mis ojos estaban así. ¿Cómo? Y no me resultaba y no tenía tantos papelitos, entonces lo hice como 3 veces. Después recogimos del suelo, seguí.
quedó perfecta, pero lo intenté. Igual algo parecido está. Me hice la apertura para el lado también, que me veía súper rara. Pero bueno, este fue el resultado de la fotito. Y de 1 a 5 estrellas a esta foto yo le voy a dar 3. Y bueno, hemos llegado a la última fotito de este challenge. La última fotito que elegí fue esta. Bueno, para esta fotito necesitaba zapatillas blancas, un short de blue jean, una polera rosada y unos anteojos redondos. Por suerte tenía todo eso, tenía las zapatillas, la polera, los shorts, los anteojos. Pero también necesitaba un carro de supermercado y un estacionamiento. Así que para eso fuimos al supermercado, al estacionamiento subterráneo, y intentamos sacar la foto. El problema que nos encontramos es que el estacionamiento, obviamente, como era subterráneo, era más o menos súper oscuro. Y el otro problema con que me encontré fue que el carro de los supermercados no es el mismo que está en la foto, porque este es como un carro raro. Y el carro que usé para sacar la foto era tan alto, y yo no soy tan alta, que no me podía sentar encima de la manilla para hacer la misma foto que la chica. Pero bueno, finalmente lo di vuelta y estuve con la pierna así, sosteniéndola en equilibrio mucho rato. Se los juro que la posición más incómoda de la vida. Así que si encuentran que me veo incómoda en la foto, es porque lo estaba. No podía apoyarme ni estar cómoda en actitud así taquillera como la chica de la foto, porque estaba con la pierna así sosteniéndola en el aire con equilibrio. Y bueno, este resultado así es como quedó. Así que igual yo creo que se merece unas 4 estrellas por el esfuerzo de mi pierna cansada esperando las fotos. Y bueno chicos, esas fueron las 6 fotitos que elegí para imitar en este desafío. Cuéntenme qué opinaron, cuéntenme si les gustó, si lo hice bien, si lo hice mal. Es la primera vez que hacía este video, pero la verdad es que me encantó hacerlo, estuvo súper entretenido. Lo pasamos muy bien grabándolo y espero que les haya gustado, porque lo hice con mucho cariño para ustedes, ya que era el video que más me habían pedido. Si les gustó el videito y creen que lo hice bien, denle like. Recuerden suscribirse a mi canal. Y ahora sí les voy a contar esa cosita que les quería contar en el principio del video. Así que gracias por los que se quedaron hasta el final. Lo que quería contar es que, bueno, no sé si algunos ya se dieron cuenta, los que me siguen en Instagram pudieron ver que empecé con mi marca propia, que se llama Travelers. Obviamente inspirado en ustedes, nombre elegido por ustedes, que me encanta, y es el nombre de mi familia de YouTube, que los amo y los quiero mucho. Por eso es que le quise poner ese nombre a mi marca, Travelers by Vale Caballero. Y bueno, he estado trabajando mucho estas últimas semanas en eso. Se viene increíble, yo creo que les va a encantar. No les quiero contar todavía ni adelantar mucho de qué va a ser, pero la próxima semana ya les iré contando más, porque queda poquito para el lanzamiento. Así que nada, solo les quería contar que estén atentas a lo que se viene. Que sigan las redes de Travelers en Instagram y en Facebook, para que ustedes puedan ir viendo todas las novedades y todas las cositas que voy a ir subiendo. Y nada, simplemente agradecerles por toda la buena onda, el apoyo, lo increíble que son, y por estar siempre viendo mis videos y apoyándome en todo. Así que esta marca Travelers es dedicada 100% para ustedes, pensada en ustedes. Así que espero que les guste, espero que les encante. Y eso chicos, pronto les contaré más, seguiré mostrando lo que se va a vender. Y bueno, eso por ahora. Los quiero mucho, en serio, muchas gracias por ver. Y nos vemos en un próximo video. Chao.